¿Qué tal, amigos de Disfraz TV? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Hoy me encuentro con mi buen amigo Alex León. Alex León. Pero quiero mandarle un saludo a Esteban. ¿Ramírez? Ramírez. González. González. Porque, pues, está. Es una de las personas que cuidan aquí en el callejón. Estamos en el callejón del Aguacate. Sí, hay una casetita de vigilancia. Y que cuando lo vean, pues, pónganse la de Puebla también. Un chesquito, no sé. Una cenita, güey, porque tienen que caminar media hora, güey. No mames, de aquí. Fíjense, de aquí hasta allá. Hasta allá. Hasta allá. No, allá en el foco no, güey, más adelante. Bueno, hoy vamos a tratar de captar alguna psicofonía. Ya han venido compañeros youtubers aquí. Ya tuvimos la oportunidad de venir una vez nosotros, pero no pude subir el video. Bueno, ahí estaba arriba, pero se cayó. Bueno, lo quitaron, no sé ni por qué. Pero, pues vamos a ver qué nos depara aquí en el callejón del Aguacate. A ver quién escuchamos. Entonces, una vez es la llorona, güey. La chillona. La chillona, güey. Del tu estómago, güey, con hambre. Vean, ahora sí estamos solos. Son las 2 de la mañana. 2:19. 2:19. No hay nadie, güey. Pues bueno, sí hay un carro, güey. Pero... vamos a ver qué. ¿Qué hay? Aquí nos encontramos. Se escuchan muchas historias aquí, hermano. Que de un niño, que quién sabe qué. No sé cómo dices, a ver, no creer. Sí, hasta no sentir. Nosotros vino un compañerito que está en Urbex MX y escuchó niños. Y vino más temprano. Bueno, nuestra ventaja es que vamos a tener casi a las 3 de la mañana, es cuando se escuchan cosas. ¿Por dónde? ¿Qué vamos acá? Lo más importante. Como fiesta, ¿no? Sí, ojalá. Estamos aquí frente a la Virgencita, la cual dicen que llega ya la sangre. Oye, se siente bastante frío, ¿eh? De hecho. Dicen que llega ya la sangre. Haciendo no sé qué cosa. Güey, ¿se escuchan? ¿Ruidos? Bueno, tenemos que tener en cuenta que es sábado, güey. Puede ser, no, sí. Puede ser una fiesta. ¿Pero eso es de piano? Bueno, antes de que se escuche un pianito, güey. ¿Saben que se siente una vibra? Aquí, miren. A mí sin albur me empezó a doler la cabeza. Alguien ha de estar estreñido. ¿Crees? Ahí fue la cosa. Allá, el fondo se ve como si estuviera parado. Vamos a apagar la luz. ¿Dónde? Ah, sí, cierto, una puerta. Mira. Ahí se ve alguien, miren. Ajá. Ya ves, güey, asomado hacia acá. Y no hay nadie. Miren, amigos, amigas, amigas. Mamis, güey. ¿Ya tiene? Sí. Estamos en el callejón del Aguacate, muy famosos por su leyenda de un niño que aparece en un árbol. ¿Cuál árbol? ¿Un árbol? Acá, sí. Ah. ¿A dónde vamos a ir? Una vez te dio asco. ¿Cómo? Una vez te dio asco. Ajá. ¿Y una vez qué nos pasó, hermano? ¿Cuándo? La vez que algo nos pasó, ¿sabes? Aquí. Una vez estábamos y venimos en el antiguo timo y algo escuchamos. Un golpeteo en la pared aquí. Uh-huh. No había nadie. Para allá, pues no hay nada. Vamos ahora al. Hay un callejoncito acá atrás, más angostito. Sí, que podemos llegar no por acá. Nada, güey. Es un medidor y se ve. Es un medidor y se ve alguien ahí. Pero
Miren. Ahí. Pero. Es más, ¿quién sabe esos sonidos? Miren. Tapando el número para. Sí. Que no haya. Para que vean que estamos en el callejón del aguacate. Obvio, tapamos el número para que. No. Pues no vengan aquí a enchinchar. Bueno, voy a bajar un poquito la luz, amigos. Pues se escucha como que un piano, güey. No hay... Se escucha un piano, o sea, se escuchan cosas. Obvio, obvio. No nos estamos sugestionando. Ay, ¿qué creen que escucha un fantasma? No. Pero pues sí, es algo. Pues, empieza a hacer frío, güey. Ajá. Miren, enciende su veladora, chicos. ¿Escuchaste eso, no? ¿Cómo fue? ¿El eco? Quiero proponer que es una fiesta. Una vez, güey, esta puerta, ¿te acuerdas? Sí. Se escuchaban golpes. Aquí una vez escucharon golpes en esta puerta. Pero ¿por qué tiene rayadas, güey? Martes. Ah, mira, ahí está sangre. De hecho, miren, amigos, hay sangre. Sí, así es cierto, hay sangre. Sí, hay sangre. Hay sangre aquí en la puerta. Qué extraño. Sangre. Sí. Bueno, vamos del otro lado. Donde estamos oscurito. Aquí. Qué rara fiesta. Miren cómo está aquí esta parte. Miren. Voy a bajar la luz. A ver, se comienza a ver como neblina. O sea, yo. Los ruidos son como que móviles, pero... Vamos aquí, hay que grabar así. Es que está, cabrón. Miren, esta parte de aquí. Estaba bien loco esta madre. Ay. A mí no se me frío aquí. Está más... Uy, cabrón. Uy, mira, ya había una puerta en la clausura. ¿Nos vamos para allá? Sí. Es que, vean de aquí lado, amigos. Vamos primero acá y regresamos para acá. Donde está el arbolito de Navidad. A chinga. Voy a hacer zoom. ¿Viste algo parado ahí? Sí. Mira. Es gente. Bueno, cabe destacar que aquí hay gente viviendo. Viviendo. Sí, en casa.
son fantasmas de sueño. Y es Gasparín. Bueno, al menos esto no suena. Al carro. Buenas noches. Buenas noches. ¿Y si está haciendo frío ya? Sí, aquí ya empieza a bajar la temperatura. Aquí una vez nos sentamos Jocelyn y aquí estuvimos sentados Jocelyn y empezó a sentirse mal. Tú también tuviste asco. Sí. Yo hice una como invocación. Vean esta parte. Voy a bajar la luz. Obvio ya. Es gente que vive aquí. Vamos a esperar que guarde silencio. Vamos a sacar una fotico. La ventaja, ya son casi 2:30. ¿Qué fue eso? Una puerta. Escucho un chiflido por acá. Está bastante larguito aquí. Vamos a hacer un zoom. ¿Soy yo o allá por ahí? Cuando están los dos carros en medio y se ve alguien parado. A ver. ¿Por aquí? Se ve alguien ahí parado. Se ve raro, mira. Quita la verga. Más en la cámara, a ver si se ve. Por ahí se ve alguien parado aquí. Arriba donde esté, por aquí. ¿Ve? ¿Te alcanzas a ver? Ya verás. Y no hay nadie. A ver, voy a tratar de hacerlo. Y se distorsiona la imagen, que es lo peor. No, ya vi. Mira. ¿Eso negro? Ajá. Cabe alguien parado ahí. Miren, amigos. O sea, si te alejas, güey, se ve alguien parado ahí. Bueno, a lo mejor es un juego de esto. Vamos a sentarnos en esta banquita. Miren, aquí es donde estamos. No, voy a hacer la luz. Voy a tomar la luz. Listo. Ahora vamos a sentarnos tantito aquí. ¿Cómo te sientes, Alex? Con bastante frío, güey. Está bajando la temperatura, güey. Oh, no me eches a estos vellitos. Sí, se siente como que un chiflón. A lo mejor es porque está aquí el camelloncito paso. O sea, a veces escuchamos algo. No sé tú. Uy. No sé tú, pero como que aquí en esta parte se siente como pesado en mi cuerpo. Bueno, ahorita estamos sintiendo frío. Obvio, hace frío porque estamos, está el, están los árboles, están, están y es de un chiflón de aire, es obvio que tenemos que sentir ese frío, ¿no? Sí, pero yo empiezo a sentir como que pesadez en el cuerpo, no sé tú. Bueno. Bueno. Oh, ahí hablo delgado, ¿no? Delgadito. Quiero mandar un saludo a todos nuestros suscriptores. Vamos a empezar ya a hacer exploraciones urbanas. Vamos a tratar de buscar lo paranormal. Vienen cosas muy chidas junto a, quiero mandar un saludo a Punk Rock TV, a Joseph de 47. Esta parte, aquí empieza a bajar la temperatura.
Ay, ¿cómo estoy para allá? Oye, Dida. Huele a... Miren. Miren esta parte de aquí. Oh, mames, mira. Era una... ¿Qué te ponen? Hay un olor muy extraño aquí. ¿Cómo se...? Se está como jane, ¿eh? Sí. Mira, es un callejón. Sin salida. Aquí baja un poco la temperatura. Sí, es cierto. Un arbolito de Navidad, mira. Todos así como... Pobrecitos. Oh, no mames, se apagó la luz. Había una luz ahí. Ya no hay nada. Qué bonito está aquí. Está raro esto, ¿no? Sí, no hay. Aquí pues, había una puerta, pero no hay. No. Ya la quitaron. Tiene como un símbolo ahí raro, güey. Negro con granada, güey. No pasa mentira, alguien. ¿Oíste? Pero ve, algo se agarró de mí. Lo siento, mira. Bueno, alguien nos vino siguiendo desde allá atrás, güey. Siento que algo lo traigo aquí. Ya está, me duele el brazo y la espalda. Mira un callejoncito chiquitito. Mira, se empieza a desenfocar. Ya. Vamos a bajar la luz para que sea más, más interesante pasar por ahí. Andale, Alex. Sí, sí, enciende la tu lamparita. Qué chingón es eso. Ay. Miguel lo explora, un saludo también. Suscríbanse a su canal. Miguel lo explora. Él vino aquí, hermano. Y algo pasó. ¿Qué pasó? No sé, algo le pasó por acá atrás. Por ahí. Por ahí algo le pasó por esta parte. ¿Manches? Había alguien parado, pero fue muy rápido. Es interesante venir a estas horas. ¿Sabes qué es lo genial? Que se acercan las 3 de la mañana, güey. Son 2:40. No nos alcanza a ver. Es que no quiero que se vea la fecha. Pero... son... 2... Somos Janina. ¿Qué charolía? Sí, 2:39 de la madrugada. Pegándole casi a las 3. La papada. Amigos alígrifos, quiero mi... ¿Es aire, güey? ¿Aquí un chingo, güey? Mucho aire. Regresamos aquí a esta parte.
quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal Alegrifos TV, YouTube. Nos pueden contactar también en Alegrifos Espacio TV, Espacio Oficial, que es nuestra página de Facebook. Instagram nos encuentras como Alegrifos-TV-Oficial. Así es que ya menos acerca la hora, como dicen, la hora de la muerte. Oye, ¿te habías dado cuenta que hay como manchitas negras aquí? Mira, aquí se ve como si fuera una cabeza y le hayan cortado la cabeza. Un muñequito. De verdad. Le llaman plasmaciones. Y esto se ve, hasta aquí se ve como que ve. Ah, sí, es cierto. Ahí se ve algo. Mira, los ojitos, la nariz y un cuerpo de algo. Y ahorita que dije cuerpo, se escuchó como que un caminado de alguien de allá. Ya me lo llegan ahora. Cuchi, cuchi. De hecho, sabes que esto. Una chingüengüichona. De hecho, deberíamos hacer algo, güey. Uy. Cada vez que digamos que vengamos, traerle una veladora nueva, güey. Sí. Creo que sería bueno. 2:41. Hoy. Mira aquí, como que tachaduras, güey, como que le pedazos de que le quitan. Oye, entonces que. Oye, huele. Llega un olor muy. Muy feo. ¿Cómo te sientes, Alex? Me duele la cabeza, güey. De hecho. Es que sí, ahorita algo se me agarró del brazo y todavía siento así. Pero como es que eso como que nos viene siguiendo desde que empezamos el recorrido para acá, güey. Como que se escucha algo que viene atrás y no. Y es que se escuchan cosas, pero no hay nada cerca, no hay, o sea, no hay. Es que no hay nadie casi. Vamos a tratar de entrevistar al de la entrada. Obvio no lo vamos a mostrar su cara. No. Pero a que lo tapas con una carita. ¿Mm? Tomamos una carita hacia abajo. O le ponemos mi gorra y así que no salga su cara. Y bueno, salió su nombre, ¿verdad? Pero está tu canal de YouTube. Este chico va empezando. Pero pues hay que apoyarlo. Me encuentran como Rafael Alejandro Santiago Velázquez Muguel. Próximamente le cambiaré el nombre, la verdad no sé cómo cambiarlo. Está medio cabrón. Ayúdenos a buscar el nombre del canal de este cabrón porque está bien largote. Estaba pensando. ¿Qué fue eso? Como que pisadas en césped, pasto, pero no hay pasto aquí afuera, güey. Vamos a procurar guardar silencio.
Está raro. ¿Un lamentito? Ajá. Acabo de escuchar a un niño. Ojalá y haya captado la cámara. Creo que sí. Si hay alguien aquí, ¿se puede manifestar? Se ve algo parado ahí. Es que es la sombra de la... ¿Sí? Mira, sí, mira. Sé como que soy yo, pero ahorita vamos a un lado y se escucha el ruido del otro. Y regresas a la cama y se escucha del otro lado. Famoso callejón del aguacate. Vamos a entrevistar al chico. Porque ya nos vamos, Alex. ¿No? Sí, ya empezó a bajar la temperatura. Porque vamos a acá. Pues bueno, amigos, dale grifos. Venimos un ratito al callejón del aguacate. Algunas personas no creen, no para hablar mal, luego no creen en cosillas así. ¿Qué? ¿Todo? ¿No pasa más? Es como agua fresca, ¿no? No estaba, güey. Sí, pues agua fresca. Y esto fue Alegrifos TV. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, Alegrifos Espacio TV. Facebook estamos como Alegrifos Espacio TV, Espacio Oficial. E Instagram estamos como Alegrifos-TV-Oficial. Pórtense bien donde quiera que estén. En sus casas los esperan. Y pues esto fue todo por hoy, ¿no? Sí, fue todo. Estuvo genial. Estuvo chingón. Pásensela bien, chicos. Bye, bye.